los dioses perdieran contra los humanos. No lo puedo creer. De verdad. No los vamos a dejar salirse con la suya. ¿Y por qué están sentados ahí en silencio? ¡No te hagas el loco ahora, anciano! Tu hermano mayor Poseidón acaba de morir. Para alguien que acaba de perder a su hermano, te ves relajado. Bueno, te ves como si hubieras envejecido 1,000,000 de años desde la última vez que te vi. Bueno, el humano resultó ser mejor que Poseidón. No hay nada más que decir. Y ustedes también lo vieron. Pensé que estarían conscientes de la clase de lucha en la que se encuentran. Aunque hay que admitirlo, ellos, los humanos, son realmente fuertes. Parece que la joven Valquiria realmente intenta vencer a los dioses en el Ragnarok. En ese caso, también debemos pelear con nuestras mejores armas. Ahora que ya quedamos... ¡Es mi turno de pelear! ¡No quiero dejar que se vuelvan petulantes! Ah, lo olvidaba. Sobre ese tema... ¡No! ¡Otra vez tú y tu egoísmo! Discúlpame. Espero que lo comprendas. Lo apropiado aquí es que un dios griego sea el que se vengue de los humanos por otro dios griego. Es el colmo con todos ustedes. Los dioses griegos no tienen remedio.